Bienvenido a la Católica del Norte Fundación Universitaria. Apreciado estudiante, desde ahora haces parte de la familia Católica del Norte. Educación virtual con sentido humano. ¿Y cómo estudio? Las asignaturas se cursan por medio de la plataforma Blackboard Learn 9.1. Para ingresar, debe acceder al portal institucional www.ucn.edu.co. En la parte inferior derecha de la página, encontrará la opción de Aula Virtual. Al dar clic allí, se abre una ventana que requiere de un usuario y una contraseña. Para obtener dicha información, debe consultarla en la parte derecha del recuadro de autenticación antes de iniciar sesión, donde la primera recomendación es consultar usuario y contraseña. Dando clic sobre el título aparecerá la siguiente información. Apreciado estudiante, recuerde que inicialmente su contraseña de acceso al portal de Academusoft y a la plataforma Blackboard será el mismo nombre de usuario asignado. Aquí se nos indican que el usuario a consultar será la misma contraseña. Se da clic en Continuar. Después debe seleccionar el tipo de documento, que debe coincidir con el que se inscribió al iniciar su proceso de matrícula. Al ingresar el número de documento, dé clic en Consultar. El aplicativo muestra el usuario confirmando el tipo y número de documento, el nombre completo del estudiante y el nombre de usuario, que al tiempo sería la misma contraseña. Tenga en cuenta que los usuarios que contengan la letra Ñ debe reemplazarlo en la autenticación por la letra N. Una vez consultada esta información, retomamos el recuadro de autenticación en el aula virtual, donde debe ingresar el nombre de usuario, contraseña y posteriormente dar clic en Ingresar. En este paso, debe estar en su página principal donde encontrará varios módulos para el aprendizaje. Usted debe localizar uno que tiene como título Mis cursos, donde usted deberá comprobar que estos coincidan con los registrados en su matrícula. Adicionalmente, usted tendrá el curso de Estudiante Virtual Exitoso, excepto los estudiantes de los programas técnicos y tecnológicos, en donde aprenderá cómo estudiar bajo nuestra metodología. Es importante su participación en él. Recuerde que los cursos que están programados para el primer bloque están codificados en plataforma con B1 y los que están para el bloque 2 tendrán la codificación B2. Quienes tengan matriculados los cursos La comunicación a través de la palabra y desarrollo humano, cultura y sociedad deben tener en cuenta que los mismos tendrán actividades y darán inicio 15 días después. Esto con el fin de brindar a los estudiantes un tiempo adecuado para la navegación, indagación, avance significativo en el módulo virtual exitoso y familiarización con la plataforma educativa. Adicionalmente, para que tenga un espacio más cercano y concreto sobre el proceso que inicia, estaremos realizando un encuentro sincrónico de acompañamiento sobre el ingreso y manejo de la plataforma en diferentes fechas, de acuerdo a su disponibilidad. Para verificar fechas, ver información en el correo. Si tiene alguna duda e inquietud, puede comunicarse a Gestión del Servicio CABI llamando al PBX de la Católica del Norte al número en Medellín 605-1535, opción 1.